Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, continuamos con la serie de Zeus, el bot de trading que básicamente va a predecir dónde va a ir el mercado. Chicos, recordad que en esta serie lo que estamos haciendo es crear una inteligencia artificial que básicamente prediga dónde va a estar el siguiente relativo. Y chicos, este episodio es importante porque básicamente lo que vamos a hacer es preparar los datos para escribirlos luego en un archivo. Vamos a hacer esto, chicos, en este vídeo. Pero como siempre, antes de empezar, lo que estáis viendo en pantalla, chicos, es la única, exclusiva y maravillosa comunidad de Discord. Chicos, aquí estamos todos discutiendo, debatiendo. Hay gente que da sus servicios, que vende bots, o que también, por ejemplo, pues si alguien necesita un bot, pues se lo crea, le pagan y demás. Esto ya es un ecosistema. Y bueno, recordad que también tenéis la sección de MQL5 para los estudiantes del curso, donde tenéis aquí dudas, ejercicios, chat con IA y demás. Chicos, ese curso lo tenéis en mi página web, que está todo en la descripción, comaq.es. Fijaos, chicos, que tenéis aquí dos precios, la suscripción y el pago único. Si tú haces el pago único, tienes el curso para siempre. Pero si tú pagas la suscripción, pues lo tienes lo que dure la suscripción. La suscripción está pensada para la gente que básicamente, pues en poco tiempo se vaya a ver el curso. Si sabes que vas a durar mucho viendo el curso, pues quizás te interese el pago único. Recordad que aquí tenéis toda la información, que si secciones, que si la descripción, y tenéis lo de hazte afiliado para vender el curso y llevaros una comisión. Estupendo. Pues también tenéis, chicos, The Bot Place, la plataforma donde podéis subir vuestros bots y venderlos. Chicos, fijaos que yo aquí estoy vendiendo también mis bots y tienen lo mismo de lo de hazte afiliado, podéis venderlo y demás. Por favor, recordad que los bots que yo vendo no son más que software que automatizan una estrategia. Aquí, por ejemplo, este es el jefe del mercado, que es la estrategia de básicamente el man, el primero de FTMO. Entonces eso, es un software que automatiza una estrategia. Puedes descargarte la demo, optimizar el bot y si tienes una combinación ganadora, ¡pa! ¡Para adelante! Recordad que aquí tenéis todos los bots que estoy vendiendo. Y bueno, chicos, comencemos ya con el vídeo. A ver, de hecho, este vídeo no va a durar 40 minutos. Este vídeo, por favor, sí que va a ser corto. Más que por favor, va a ser corto. Que en el otro dije que iba a ser cortito y han acabado siendo 40 minutos. A ver. De hecho, chicos, cuando estuve editando el vídeo me di cuenta de una cosa, que de hecho lo he puesto por aquí, esto de aquí. ¿Qué pasa? De hecho, vamos a hacerlo. Si yo compilo Zeus Gen, he movido Zeus, todo lo que teníamos en Zeus, aquí a Zeus Gen, aquí vamos a generar los datos. Esto es más que nada porque en estos dos archivos, relativo test y Zeus, pues voy yo un paso por delante probando las cosas y luego hago el vídeo. Pues vamos a compilar aquí Zeus Gen y vamos a irnos aquí a Zeus, y os voy a enseñar un problema que había. Nos vamos aquí a Zeus Gen, empezar, y vale, vamos a ver qué tal. Entonces aquí se pone a buscar, y estupendo. Vale, si seguimos ejecutando esto, vamos a hacer esto un pelín más pequeño. Vamos a ver que ciertas cosas pasan. A ver, vamos a esperar un poquito. Por ejemplo, aquí ya ha ocurrido, pam. Fijaos que aquí ha encontrado un máximo. Sí que es cierto que aquí debería haber encontrado otro máximo, pero no lo está haciendo. ¿Y por qué no está haciendo esto? No lo está haciendo por lo siguiente. Vamos a abrir aquí el Paint. Recordad, chicos, lo siguiente. ¿Qué estábamos haciendo? A ver, que no veo el cursor. Tenemos aquí los relativos. Y básicamente, pam, digamos que este es el último relativo. Claro, cuando lo que hacemos es que cargamos X velas desde aquí. Y básicamente lo que hacemos es buscar relativos entre estas X velas. ¿Qué pasa? Que digamos que la profundidad es la mitad de estas X velas. Si justo aquí, ¡pam!, hay un máximo, claro, o sea, no hay velas suficientes como para comprobar si es un máximo o no. Entonces se descarta. Entonces ese es un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Básicamente ampliando este rango para que si ya hay un máximo aquí, que lo detecte. Esto, chicos, es tremendamente simple. Fijaos, aquí, en relativo test, ¿dónde está? No, perdón, esto es en relativo. Vamos a irnos esto, a ver, cuidado, que me estoy rayando. Vamos a irnos a relativo. Vamos a irnos a relativo, ¿dónde está?
A ver, vamos a irnos a include. Disculpad un segundo, es que ya tengo aquí un jaleo. Vamos a irnos aquí a include. Y tenemos relativo. Estupendo. Vale, pues aquí dentro lo que vamos a hacer es que fijaos, aquí en buscar nuevos relativos, cogíamos desde el último relativo el tiempo, básicamente, como hemos hecho aquí en el paint, desde, dejando de marcarlo en rojo, desde este punto de aquí. Lo que tenemos que hacer es ampliarlo. ¿Cómo lo ampliamos, chicos? Pues muy simple. Por ejemplo, lo que podemos hacer es decir, vale, vamos a irnos también X velas atrás. ¿Cuántas? Pues por ejemplo, la profundidad. Vamos a irnos aquí a profundidad. Menos profundidad. Al tiempo le vamos a restar el número de segundos en velas. Si por ejemplo tenemos una profundidad de 5, vamos a restarle 5 velas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Estamos restando aquí profundidad, que es 5, y ahora este 5 lo multiplicamos por el número de velas en el periodo. Vamos a poner aquí period seconds. Y aquí vamos a pasarle periodo. Estupendo, pues vamos a compilar. Y fijaos, vamos a chequear la fecha. Esta de aquí. Tenemos que el 5 de enero de 2024, esto tiene que ser un máximo. Pues vamos a ver si ahora lo hace bien. Entonces, relativo está hecho. Nos vamos a Zeus Gen. Compilamos Zeus Gen. Venimos aquí. Vamos a darle a empezar. Y hemos dicho el 5 de enero. Entonces vamos a esperar un poquito. 3, 4, 5. Y fijaos, aquí está. De hecho, no sé cuál de los dos es. No sé si es este o es este. Pero fijaos que ahora sí está detectando esos máximos y fijaos también que se ha movido este mínimo porque ha encontrado otro que está aún más abajo. Entonces, ahora sí el algoritmo está bien 100%. Entonces, chicos, fijaos qué bien. Y fijaos que ahora veis cómo van desapareciendo estas líneas porque vamos quitando los relativos cuando encontramos uno nuevo. Entonces, fijaos que ahora ha quedado muy guay y parece como si fuese una serpiente. Estupendo, chicos. Pues primer punto del vídeo tratado. Y lo que tenemos que hacer ahora, chicos, es preparar este archivo para empezar a guardar datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la clase relativo para guardar los datos. Vamos a coger como ejemplo lo que hicimos en Athena. Y de hecho es que lo que hicimos era la leche, porque básicamente ya lo teníamos hecho. Me voy a ir aquí a Athena DataGen. Estupendo. Y fijaos que aquí abajo teníamos una función que era guardar archivo o algo así, recoger datos. Eso es, pues vamos a coger la función recoger datos y vamos a hacerla un método de relativo. Voy a venirme aquí y esta función lo que va a hacer es devolver una string. Eso es. Y esto es. Y esto va a ser un método con los relativos. No necesitamos cola. Y vamos a quitar esto de isBy. Y lo que vamos a hacer ahora, chicos, es que aquí vamos a necesitar ciertas cosas. Por ejemplo, el número de relativos. Vamos a poner aquí num relativos a guardar. A guardar. Y vale, por ejemplo, vamos a empezar poquito a poco. Lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a quitar todo esto. Digamos de nuevo que tenemos esto de aquí. Pam, 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 pam. Y aquí, pam, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer, chicos, es básicamente que vamos a guardar este relativo, luego la diferencia con este otro relativo, la diferencia con este otro relativo, y esta información van a ser los datos. ¿Qué pasa? Que la clase va a ser, pues, uno, el tiempo que hay hasta el siguiente relativo, aquí, pum, y dos, la diferencia, que la diferencia la vamos a hacer con una división. Entonces vamos a tener ahora una red neuronal, vamos a poner aquí una red neuronal que tenga dos salidas. Una salida va a ser para el movimiento del precio y la otra va a ser para el movimiento del tiempo. Estupendo, chicos. Pues vamos allá. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es adaptar esta función para básicamente guardar los datos. Porque digamos que tenemos, cuidado, esto no, digamos que tenemos 10 relativos guardados. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger 9 relativos y como clase vamos a poner el último. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es poner aquí que empezamos desde cero. Eso es. Perdón, aquí no empezamos desde cero, empezamos desde el final, porque en la cola, en nuestra cola, los últimos elementos del array del relativo, pues son los más actuales. Ya, chicos, se empieza todo a complicar bastante. O sea, ya empieza a ser un esquema bastante grande. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y tener todo en mente.
Aunque deberíamos documentarlo. Pero bueno, a ver. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer ahora es num relativos. Eso es. Y voy a guardar básicamente el número de relativos. Array size. Y vamos a poner aquí these relativos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar desde num relativos menos 1. Desde la última. El último relativo. Y vamos a ir decrementando. Eso es. Y esto es simplemente num relativos menos 1 menos num relativos a guardar. Entonces, si tenemos 10 relativos, vamos a coger el 10, vamos a comparar el 10 con el 9, luego el 9 con el 8, luego el 8 con el 9, luego el... y así sucesivamente. Y aquí esto sería más bien menos 1 de nuevo, si no me equivoco. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora y ahora vemos. Aquí la diferencia de precio y todo esto va a ser igual siempre. De hecho, aquí ya nos da igual. Vamos a coger esto así. Y ahora esto es y menos 1, y menos 1. Y creo que de hecho ya está. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es que esta coma se printe de forma condicional. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y aquí voy a poner si y es igual a num relativos a guardar. Eso es. Perfecto. Si básicamente estamos al final, no ponemos coma. Y si no estamos al final, pues ponemos una coma. Estupendo. Vale, lo que hay que hacer es que vamos a compilar. No lo vamos a compilar porque nos va a dar error. Vamos a coger esto. Quizás nos falte algo. Aquí, cuidado, sí. Ya no es cola. Esto es this. Esto es this. Esto es this. Esto es this. Estoy pensando y creo que no nos falta nada. Vamos a compilar, recoger datos. Ok, no está definida. Y sí que nos falta algo muy importante, chicos. Fijaos, chicos, en la comunidad hace tiempo, hace no mucho la verdad, pues básicamente estuvimos discutiendo esto. ¿Y qué pasa? Que lo que estamos haciendo ahora mismo es que estas diferencias las estamos guardando y son muy exactas. Y el problema de esto es que la red neuronal, a la mínima que haya un cambio, pues puede decir que el patrón no es el mismo. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos dos patrones que son iguales. Pero si vemos los datos, ¿qué pasa? Que son parecidos pero no iguales. La diferencia es tan mínima que la red neuronal puede memorizar este y decir este es correcto, pero este no. Entonces, si lo que queremos es generalizar, lo que podemos hacer es hacer algo como lo que he hecho yo aquí abajo, que es simplemente reducir el número de decimales. Con esto lo que podemos hacer es encontrar estos patrones de una forma más general y no tan específica, porque aquí lo que está haciendo la red neuronal es encontrar un patrón en específico con estos decimales. Aquí en cambio no, aquí ya la cosa es más general. Entonces, chicos, vamos a hacer eso. A ver, de todas formas, yo lo que voy a hacer aquí en el código es que os voy a permitir que pongáis los decimales que queráis. Entonces, yo aquí voy a poner int num decimales. Y fijaos, chicos, aquí en el double, la diferencia del precio, lo que voy a poner es num decimales. Ya está. Si tú aquí pasas un 3, pues se pondrán 3 decimales. Que tú pasas un 10, pues se pondrán 10, etc. Los que double tenga. Vale, vamos a definir la función. Creo que no la he definido. No la he definido todavía. Vamos a coger esto. Nos venimos aquí arriba y vamos a poner string, recoger datos. Compilamos y perfecto, ha compilado perfectamente. Entonces, aquí lo que tenemos ya es esta función que nos devuelve los datos y aquí está recoger datos. Y lo que podemos hacer es irnos ahora a ZeusGen y básicamente vamos a imprimir que devuelve esto para ver si lo hace bien o no lo hace bien. Vamos a coger aquí relativos, eso es, y vamos a poner recoger datos. A ver, estamos cargando 10 relativos, siempre tiene que haber, tenemos que recoger uno menos del que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de 10 voy a poner 10 menos 1, voy a poner aquí. De hecho, vamos a poner 3 de primeras para ver si lo hace bien. Y ya después vamos poniendo más. Y num decimales voy a poner aquí 3, ¿vale? Entonces vamos a ver si esto lo hace bien. Ok, printea, o sea, compila bien, que esa es una buena señal. Le damos aquí a empezar. Y vamos a ver. Entonces, array out of range, relativo MQH. Estupendo. A ver, aquí de hecho, vamos a ver qué está pasando. Relativo MQH, línea 273.
Y esto es aquí. Tenemos que, por alguna razón, el i este menos 1 no lo está haciendo bien. Tenemos aquí relativos, como que por alguna razón. Ah, cuidado, es que aquí no he puesto el menos menos. En vez de decrementar, estoy sumando. Entonces, eso es un problema. Venimos de nuevo a Zeus Gen. Zeus Gen, menudo nombre. Y vale, vamos a coger, vamos a ver ahora, vale, no tenemos errores. Y fijaos que ahora sí que nos está printeando todo esto. Tenemos números negativos, que es algo que no me está gustando, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver, al menos sí que parece estar guardándose todo bien. Fijaos que este número tiene tres decimales solo. Luego tenemos el tiempo, que es un entero. Este número también tiene tres decimales. Tenemos aquí esto. Este número tiene tres decimales. Tenemos aquí esto. Y este número tiene aquí tres decimales. Vale, entonces hemos dicho que guarde 3, por lo tanto tenemos aquí 1, porque recordad que es la diferencia del precio y luego el tiempo. De nuevo, chicos, si estáis un poco perdidos, ved la serie de Athena, porque es que aquí es, ahí explico todo eso desde cero. Zeus lo que es, chicos, es como una redefinición. Estamos redefiniendo de nuevo este bot, o sea, es un bot diferente, pero sigue una estrategia muy similar. Por lo tanto, pues bueno, entonces tenemos aquí 1. Luego tenemos 2, luego tenemos 3 y luego por último tenemos el cuarto, que en este caso sería pues la clase. Entonces, en este caso la clase sería esto, o sea, lo que tenemos que predecir sería esto. Pero chicos, esto que sea negativo no me gusta nada. Lo que podemos hacer es, más que nada chicos, vamos a, en el relativo, vamos a imprimir la fecha del relativo que estamos comprobando. Vamos a poner aquí print. This relativos y time. Vale, compilamos aquí. Compilamos en Zeus y en. Y le vamos a dar aquí a empezar. Y vale, tenemos aquí las fechas. Vale, pues claro, vale, sí lo está haciendo bien, o sea, va en orden. Tenemos aquí este, que es el más reciente, luego más antiguo y más antiguo. Por lo tanto, eso sí está bien. Lo que me mosquea es que en algunos momentos esta división, que tiene que ser división, dejadme chequear que estoy haciendo aquí una división, pero me mosquea eso, que la división. Ah, no, no estoy haciendo división, vale. Pues vale, ese era el problema. Vamos a poner esto así. La división no tendría que ser nunca. El resultado de la división no debería ser nunca negativo. Entonces, pues bueno. Ahora. No he compilado Zeus, seguramente. No, no lo he compilado. Vamos a irnos aquí. Siempre se me olvida, chicos. Vamos a darle a Zeus Gen. Y nos venimos aquí. Y perfecto, chicos. Ahora los datos sí se están mostrando como deberían. Chicos, chicos, chicos. Como os he dicho, vídeo medianamente corto. Vamos a dejarlo aquí. De nuevo, vamos a repasar lo que hemos hecho porque sí que se está empezando todo a complicar. Y a ver, ¿qué hemos construido? Lo que hemos construido es básicamente pues, un módulo que nos crea estos relativos. Ahora, lo que acabamos de hacer es un método que básicamente nos guarde la información necesaria para la red neuronal. ¿Qué información es esa? Pues, por ejemplo, los atributos van a ser la diferencia en el precio, la diferencia en la división. Y básicamente la distancia en tiempo de esto. Si lo ponemos aquí, fijaos que si me voy a DataGen de Athena, es lo mismo. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Fijaos, si tenemos el relativo A y luego tenemos el relativo B, pues tenemos aquí la diferencia, esa división. Luego tenemos el tiempo entre el relativo A y B, y así. Luego tenemos la división entre B y C, el tiempo entre B y C, la división entre C y D y el tiempo entre C y D. Entonces, básicamente hemos generado un método que nos guarde eso. La cosa es, chicos, que la red neuronal, por ejemplo, si le decimos que reciba tres relativos, lo que va a hacer es predecir, por ejemplo, digamos que tenemos este, whatever. Lo que va a hacer, chicos, es predecir dónde va a estar el siguiente. Lo que nos va a devolver es, vale, la siguiente diferencia va a ser hasta aquí, por ejemplo. Y lo va a hacer en este tiempo, por ejemplo, aquí. Entonces nosotros, la red neuronal, bueno, lo que haremos nosotros en el bot Zeus, después de que la red neuronal prediga, es unir esto y tratar de ver si el precio se mueve a este punto o no.
La cosa es que nosotros, para entrenar a la red neuronal, claro, lo que haremos es que esperaremos a que el siguiente relativo ocurra y cuando ocurra, ¡pam!, guardaremos esto en la red neuronal. Que a ver, chicos, en verdad tampoco hace falta esperar. Si estamos recogiendo siempre, por ejemplo, 10 relativos, cuando tengamos uno nuevo, ahí es donde guardamos. Que sí, estamos esperando, pero bueno. Entonces, chicos, por ahora vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y chicos, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo.